La ola de delincuencia que asola nuestro país se ha cobrado una nueva víctima. La tragedia se ha enseñoreado de la vida de uno de sus ciudadanos particulares, don Arturo Cantoplano, quien sufre la tragedia que les vamos a contar. Don Arturo nos ha hecho llamar porque, por lo visto, le han limpiado el coche, ¿verdad, don Arturo? Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Bien. Escúchame, Rosa, yo te voy a decir una cosa, bonita, mira. Aquí lo que ha pasado es un acto de vandalismo. ¿Pende decir? Se comprende lo que te quiere decir. Ah, sí, pende dicho. Y comprendo lo dicho. Mira, que no tiene parangón aquí en el vecindario. Me han limpiado el coche. Salgo y me lo encuentro con los embellecedores absolutamente pulidos, brillantes. Han pasado las bañetas. Bueno, ahora porque ha llovido. Pero es que estaba reluciente. Yo tenía mi coche sucio. Que no es que lo diga yo, que lo digan los vecinos. Agustín, ¿qué opina usted de don Arturo? ¿Cómo es don Arturo? Pues yo particularmente no he conocido a otro tío más cerdo en mi vida. Cerdo él, cerdo sus padres, cerdo su abuela, cerdo su tía Rosa. Bueno, tenía el coche como un dormitorio pavo. Cerdo. Con eso le digo bastante. Esa es la clave cerdo que define a don Arturo. Cerdo, don Arturo. Cerdo. El motivo en el que recibe el cariño de los vecinos de Alcafrán, don Arturo. Es muy hermoso sentirse querido, Pero es que su drama no solo se queda a la parte exterior, es que además le han limpiado el interior del coche, ¿no es así? Eso no tiene vergüenza. Eso, por favor, yo pido a las autoridades que hagan algo. No podemos seguir así. He entrado en el coche, me han cambiado las alfombrillas, que las tenía viejas, me han puesto unas nuevas, ¿eh? Me han cambiado la tapicería del coche, que la tenía de fibra, y me la han puesto de cuero. ¿Tú te crees que un reloj que tenía, cronómetro de plástico, y me dejan este Rolex de brillante? ¿Un Rolex de brillante? ¡Todo una vergüenza! Porque usted tenía pasaban antes. Y en el maletero me han dejado 1.000.000 de pesetas. Un equipo de alta fidelidad en los asientos de atrás. Pero es que no acaba aquí la cosa, porque por lo visto su coche era un Fiat Panda. Por favor, haga un llamamiento, se lo pido por Dios. Todos sabemos cómo es la carrocería de un Panda, pues se la han cambiado por la carrocería de un BMW y además le han cambiado hasta el motor, los complementos. Se han llevado la chapa, me han dejado esta chapa del BMW, ruedas nuevas que yo las tenía a usar, a robinar con plástico ya gastado, y me han puesto qué necesidad tengo yo de venir esta mañana, hasta las cerraduras se la han llevado, de tener que forzar la puerta con una pata de cabra. Es que le han cambiado hasta la cerradura. Y abría el coche, y que tenga yo que entrar el coche, por favor, que lo vean las cámaras. Que lo vean las cámaras, compañeros. Y tener que hacer el puente. Ahora sí, arrancado. Pero bueno, claro, y usted, además es que encima le han movido el coche de sitio porque usted lo tenía aparcado a 500 metros, ¿verdad? A 500 metros, y salgo a la puerta de mi casa y me lo encuentro. ¿Ahora qué voy a tener que hacer? Venderlo a los países del este. Efectivamente, porque no es la primera vez que le pasa. Ya le ha pasado más veces la ola de criminalidad. Le ha pasado más veces este mes, ¿verdad? 15 coches llevo este mes. ¿Tú te crees que si hay derecho que venga Dios y lo vea? ¿Y usted los vende en los países del este? Efectivamente. ¿Y tiene algún problema con eso? Eso le cambia la vida, problema, claro. Problema, hombre, claro que te la cambia. Estoy forrado, que me da asco el dinero, ya no sé dónde meterlo. ¡Vergüenza! Tío Lavara, si me estás oyendo, por favor, ponme sobres en el asunto. Esto hay que arreglarlo ya. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tienes más.